Muy bien, conforme lo acordamos en la mañana de hoy, vamos a tratar de cerrar el círculo de la palabra con esta idea, esta enseñanza, esta instrucción que es absolutamente fundamental. ¿Es el tornillo para tu tuerca o es la tuerca para tu tornillo? Es el complemento. Porque estamos teniendo una serie de enseñanzas acerca de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces, pues ya tenemos todo, pero no precisamente tenemos eso para poder limpiar la casa. La casa. Si pones tu mano sobre tu pecho y dices, esta es la casa de Dios, este es el templo del Dios vivo, entonces a eso me estoy refiriendo. Tenemos que limpiar cada espacio, cada rincón. Y yo soy un rinconcito del gran templo de Dios y tú eres otro rinconcito. Y todos nosotros somos juntos el gran salón de recepción donde se van a realizar las bodas del Cordero. Entonces, pues no puede haber nada desaseado ni afeado, sino que debe estar todo limpio, impecable, como Dios quiere a su amada, sin mancha, sin arruga. Muy bien, entonces de eso se trata. Estamos considerando esta parte. No es, por supuesto, una introducción a la materia demonología, ni mucho menos. No, estamos limpiando de toda contaminación de carne y espíritu todo nuestro ser, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo limpio, presentándonos purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, lo que nos está limpiando y purificando la palabra de Dios. Muy bien, entonces habíamos visto o habíamos iniciado con el texto de Deuteronomio capítulo 7, donde nos hablaba de las siete naciones: el Eteo, el Jerjeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. Y dice el Señor, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Siete naciones mayores. Mayores es que nacieron antes, que son más antiguas. Claro, que lo que tú tienes de experiencia. Dice, no, pero yo ya llevo 5 años caminando con el Señor. Bueno, antes que tú tuvieras ese caminar, esa experiencia de caminar. Sí, antes estaban estos pueblos asentados allí, mayores y más poderosos. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos? Pues ninguna, separados del Señor. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo somos absolutamente poderosos, más que vencedores, más que vencedores. ¿Ves? Separados, nada. Separados somos un simple 6, un simple número 6. Pero sumado ese 1, tenemos esa poderosa fuerza. El número 7. Bueno, justamente él le citaba el libro de cuyo capítulo se dio a conocer hace 15 años la conquista de la tierra prometida, y la columna vertebral de ese capítulo, el eje temático, está en torno
a los siete espíritus de Dios para tomar la victoria sobre los siete pueblos de la tierra que debemos conquistar, a donde estamos siendo introducidos. Y dice así la palabra, ese eje temático está en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, por una parte, pues este es un texto absolutamente mesiánico, anunciando la venida del Rey de Gloria, con una anticipación de más de 6 siglos. Esta porción de Isaías está anunciando la presencia de Jesús sobre la tierra. Entonces también nos está dibujando el candelabro, la menorá, con una caña central que se llama Espíritu de Jehová, y 3 brazos a la izquierda y 3 brazos a la derecha. Y por eso vienen 3 pares de espíritus. Uno que es el Espíritu de Jehová, y después viene Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, y Espíritu de conocimiento y de temor. ¿Ves? Entonces, conocimiento va con temor, consejo va con poder, sabiduría va con inteligencia, y en el centro, la caña central, el Espíritu de Jehová. Muy bien. En aquella ocasión y en esa enseñanza, pues partíamos primero que te des cuenta que la promesa, porque tú dices, ah, esa es una escritura mesiánica, o sea, pues es para Jesús, no, para mí no me sirve, porque es para Él. Ojo, dice el apóstol Pablo, hijitos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si recibiste una semilla de lo alto y le abriste espacio en tu corazón, allí se está formando, allí se está gestando, allí está naciendo, allí está retoñando una vida nueva que viene de lo alto, no terrenal, sino celestial. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está anunciando, Isaí es el padre de David. Está anunciando un hijo de David, como se le designó al Señor en su ministerio terrenal. Mucha gente se refería a él como hijo de David. ¿Ves? Es el Rey de Gloria, es el Cristo de Gloria. Entonces, ¿quién fue el hijo de David literalmente, de acuerdo al relato? Pues bueno, tuvo muchos hijos, realmente tuvo muchos, no vamos a hacer un estudio de la genealogía de David, pero uno de sus hijos fue su sucesor en el trono. O sea, el hijo que venció y se sentó en el trono de su padre. ¿Quién fue? Salomón. Y fue el constructor del templo de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Construyendo el templo. Individualmente, tú eres templo del Espíritu Santo.
corporativamente estamos edificando el cuerpo de Cristo, el gran templo de Dios, conformado por piedras vivas, no piedras sacadas de la cantera como las que tuvo que trabajar Salomón. Ese era un templo simbólico. El templo real, el verdadero, el genuino, el que no es de arena, el que es como las estrellas de los cielos, es el que estamos haciendo. Entonces, ¿te encuentras como constructor del templo de Dios? Si te identificas ahí, entonces ahí estás manifestándote como un hijo de David. Hace unos días, tal vez la semana pasada, te regalé una tremenda oportunidad para que a tu nivel de conciencia pudieras ver tu semejanza con Dios. ¿Cómo? Perdonando. Solo Dios puede perdonar. Y te lleve, bueno, te acorralé un poquito para que pudieras perdonar a tus adversarios, a tus enemigos, a los que te han ofendido, para que fueras como Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y bueno, es tu oportunidad. Ahora, de la misma manera, el Señor está diciendo, tú también que me estás escuchando, puedes mostrarte y evidenciarte como un hijo de David, o sea, un constructor del templo. ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces, ya no es una escritura mesiánica exclusivamente para Jesús de Nazaret, ya es una escritura que nos anuncia a Jesús de Nazaret como el Rey de Reyes y también que por el Espíritu de Dios en ti se está gestando, está retoñendo de sus raíces un vástago, del cual el apóstol Pablo dice que sufre dolores de parto hasta que sea formado en ti. ¿Cómo se llama? Cristo. Y el que está en mí, Cristo. Y el que está en tu amigo, Cristo. Y el que está en el que no es tu amigo, también Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de esta gloria por la cual estamos poniendo toda la carne en el asador, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro potencia de ser. Bueno, entonces tenemos que eran 7 pueblos, ya los leímos, y ahora 7 espíritus, que lo dice siete espíritus, que es un espíritu, 7 pueblos, que son un pueblo. ¿Cuál pueblo es el que vamos a enfrentar? El pueblo enemigo, que se puede llamar amorreo o se puede llamar jebuseo, no importa. Espíritu de sabiduría o espíritu de consejo o espíritu de poder, estamos hablando exactamente del mismo Santo Espíritu, no más. Ruach HaKadosh. Ruach, Espíritu Santo. Muy bien. Decimos 7 espíritus, decimos 7 pueblos. Pero para ilustrar, para la pedagogía, para la enseñanza, hablamos de corazón, mente, fuerzas y alma en la mañana de hoy, hablando de, pues, es que tú ames al Señor. El Señor te establece cuadro para ilustrar, para facilitar la enseñanza. Todo es así. Bueno, entonces, cada pueblo de esos tenía sus dioses, sus señores, sus baales. Baal significa señor. Entonces, a
al Espíritu de Jehová, confrontamos al Espíritu de Baal y al de sabiduría, a Renfán, y al de inteligencia, a Kiún, es su estrella, como dice la palabra, a Belcebú, que es el señor de las moscas, al espíritu de consejo, estamos confrontando, y al espíritu de poder, a Mamón. ¿Por qué? ¿Por qué a Mamón? Mamón aparece solo con relación a las finanzas, dirá alguno, nadie puede servir a Mamón. A dos señores, a Dios y a Mamón. Porque dividimos en siete áreas: el área del espíritu, de la palabra, el ego, la hermandad, las finanzas, el sexo y el valor. Entonces, bueno, las finanzas, pues claro, está entre el espíritu de poder, el espíritu de poder y el espíritu de Mamón. Porque para muchos el tener o no tener dinero es el poder. Poder comprar, poder pagar, poder movilizarse, poder financiero, poder económico. Entonces, si no tienes el dinero, oh Mamón, vengo a tu altar. El sexo, pues, Astarte, te desconocen de la prostitución sagrada, etcétera, etcétera, todos los cultos que había en los lugares altos. Entonces lo relacionamos con sexo y con el espíritu de conocimiento. Conoció Adán a su mujer y concibió. Exactamente, conocimiento es relacionarse en la intimidad. El valor con el espíritu de temor. Una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es acobardarse. Por eso pusimos allí a Moloc. En fin, la palabra, pues, con el espíritu de sabiduría. Y el ego con el espíritu de inteligencia, para que si es segunda carne, si es un ego exaltado, pues vas a querer ser eso, la estrella que no ha sido tratado, no ha sido quebrantado, no te has humillado bajo la poderosa mano de Dios. Entonces es un ego como un pavo real. Muy bien. Entonces, tenemos por delante una operación muy tremenda, que es limpiar la mente, limpiar el corazón, despojarlo de esto. Tenemos que destruir sus altares. Dice, así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas al fuego. Esto es lo que hay que hacer. Destruir. En ningún momento alianza ni convivencia. Bueno, yo tengo este pecadito, pero bueno, el Señor me conoce. Yo soy chismoso, pero el Señor, Él me entiende. O sea, ¿dónde vive esa lengua murmuradora o chismosa? Vive ahí, vecina tuya. Organiza tus ejércitos y destrúyelos, que no quede de ellos nada, ni niños, ni mujeres, ni ancianos. Esta es la figura. Esto no, tu Biblia no es un libro de historia, es una instrucción profética para lo que tienes que hacer para alcanzar lo que estamos proyectando alcanzar. Sí, bueno, yo miro pornografía, pero el Señor sabe que conoce mis debilidades y él ve mi corazón. ¿Y dónde vive? ¿Dónde queda el campamento de la pornografía? Ah, mira, sí, tal, en tales circunstancias, tales días, tales horas, ya conoce su rutina. Hazle la emboscada, ciérrales, quémales, que no quede nada. No, yo tengo
un amante de vez en cuando, porque bueno, el Señor sabe que uno tiene necesidad. ¿Y cómo se llama eso? Desorden sexual. No puedes tener un marido, no puedes tener una mujer, no puedes ordenarte ya de una vez y para siempre. No te estoy señalando, ni condenando, ni acusando. No, Señor, te estoy ayudando, estoy siendo uno contigo, solidario contigo, para sacarte de esa situación, para que no pasen otros 15 años y el cuadernillo de doctrina monotemática que se llamó Conquista de la Tierra Prometida cumpla 30 años, ya esté listo para el sacerdocio y tú todavía luchando con tus baales, con tus renfanes, con tus belcebúes, con tus molochs. ¿Por qué? Porque has tenido convivencia, alianza, misericordia con esas fuerzas en ti. No, destruirás sus altares y los echarás al Seol con la espada de la palabra. Es una confrontación sin misericordia, sin alianza, sin emparentar, sin convivencia. De esa manera estarás amando al Señor con todo tu corazón. No puedes decir que lo amas con todo, porque ahí conviven toda esta serie de demonios. No puedes decir que lo amas con toda tu mente, porque ahí en tu mente también están esos campamentos. ¿Sí? Nota que el último que menciona ahí es el jebuseo, que es el de Jebús, que cuando David finalmente la conquista, le da el nombre de Jerusalén y allí le hereda a su hijo para que edifique el templo. Pero es la número 7. Mira en Deuteronomio 7:1, el pueblo número 7 es el jebuseo. Está de séptimo. ¿Qué quiere decir? Pues hombre, limpiémonos. El eteo, el jerjeseo, el amorreo, el cananeo. Recuerdan que estudiamos de Jabín y Sísara, Jabín rey de Canaán, etc. Bueno, entonces, eso, el fereceo, el heveo. Y cerremos con el jebuseo para poder construir el altar, digo yo, el templo. Señores, sin conflictos permanentes, sin luchas permanentes, el desgaste tan tremendo que hay por las luchas intestinas al interior del pueblo de Dios y en la mente de cada uno y en el corazón de cada uno. Las personas se desgastan. ¿Por qué? Porque está conviviendo con el mal, conectándolo. No que sea malo, no. Es un israelita llamado a ser hecho hijo de Dios. Pero puedes prolongar esta agonía por días y meses y meses y años y años y años. Y se te puede ir la vida y seguirás ahí luchando. Y no viste la conclusión de esa obra. No tendrás esa satisfacción, esa gloria maravillosa de decir: he limpiado la casa para que entre el Rey de Gloria y la gloria de Dios llene tu ser de tal manera que no quepas tú, sino que tu vivir sea Cristo. Ahí ya, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El vivir es Cristo y morir a todo esto es una inmensa ganancia. Recíbelo en el espíritu en que te lo estoy ministrando. Es algo profundamente serio y necesario. Mañana estamos juntos en nuestro devocional. Feliz noche. Feliz noche.